hoy en Sarmiento TV el torneo federal de básquetbol y una derrota para el verde como local frente a Belgrano de San Nicolás. El fútbol de primera división, nueva victoria del equipo de Burruchaga frente a Tigre por 2-0. La última fecha antes del receso, el verde va a jugar nuevamente como local el sábado frente al Docibi de Mar del Plata, el historial entre ambos equipos. Primer informe del día de hoy, el torneo federal de básquetbol, inesperada o no tanto, la derrota del verde frente a Belgrano de San Nicolás, líder de la zona bonaerense, amplia victoria del visitante en el Estadio del Verde. And me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken. El verde no pudo con el líder de la región bonaerense, con Belgrano de San Nicolás, y cayó como local, ya sin su base, Nicolás Lorenzo, alejado del equipo, y Belgrano que se las arregló para poner todo a su disposición. Gran juego de este señor Roberto Gavini, tremendo, con 21 puntos, el número 9, decisivo a la hora del resultado final. Marcelo Alsina sufriendo en este tramo del juego, del partido. Todos los parciales, los cuatro cuartos, fueron para el visitante. Para Belgrano, alto goleo en el primero, 26-21, mientras observamos el doble de Javier Corniglia. 7 unidades para el jugador de Sarmiento. Ezequiel Dentis, aprovechando sus centímetros, cerquita del canasto, 7 unidades para el gigante de Belgrano. Gavini, que va hacia el canasto y convierte muy cerquita de Julio Mázaro. Gavini, decíamos, con 21 puntos, fue el goleador que tuvo el partido. Amiel Márquez, que traslada la bola y juega con Julio Mázaro. La misma fórmula, sí, Mázaro hacia adentro, con tablero y el doble para el jugador del verde, que terminó con 13 unidades como goleador de su equipo. Corniglia, que aprovecha una buena asistencia de frente al canasto y termina convirtiendo. El segundo cuarto fue donde se abrió el resultado. 24-10, ese parcial para Belgrano, que comenzó a mandar y a sacar claras diferencias. Bomba de Julio Mázaro, el jugador del verde que decíamos fue el goleador de su equipo junto a Rodrigo Acuña, que también terminó con 13 conversiones. La cortina de Agustín Acuña y la bola para el otro lado con Emanuel D'Angelo. Bomba del número 10, 8 puntos para D'Angelo en el juego, 7 de Bautista Márcico, 2 puntos de Chahab en el debut con la camiseta del verde. 8 unidades de Agustín Acuña, lo veíamos, convirtiendo el ganchito, y también para destacar los 8 puntos de Amiel Márquez. Gavini intratable a lo largo de todo el juego. Rodrigo Acuña, cachetazo de Agustín y el doble para el verde. Belgrano se llevó un muy buen triunfo del estadio de Sarmiento y sigue en lo más alto de la región bonaerense. Aprovecha durante un mes los productos destacados de diciembre. Disfruta unas fiestas en familia con nuestras super ofertas. Los super continúan trabajando y renovando su compromiso con vos. Todos los días te esperamos en nuestras 3 sucursales con buenas ofertas, descuentos y promociones. Álvarez Rodríguez 225, Julio Campos y 12 de octubre y Perkins 376, Bedia. Los super, el supermercado de la familia juninense. 52 años juntos. 15 por siempre, con Tauro y Rigacio Viajes. La mejor forma de festejar tus 15. Yo no me lo pierdo. Busca
Buscanos en las redes y empezá a vivir el viaje de tus sueños. Patay, todos los días, todo el día. Ketos, electricidad e iluminación. Materiales para instalaciones domiciliarias e industriales. Avenida San Martín, 1101. ¿Cuál es tu plan? Etios, diseño y gran espacio interior. Corolla, más irresistible que nunca. Hilux, la superación por encima del cambio. Toyota Pichetti, 0236-4444-454. Búscanos en las redes como Toyota Pichetti. Cama Mía, el lugar de tus sueños. Colchones, somieres y blanquería. Toda la línea Canon. Malvinas Argentinas y Amiguino. Todo lo que su Renault necesita lo podés encontrar en Frontini Renault Junín. Repuestos originales y alternativos, baterías Mateo, correas Gate, kit de distribución Hutchinson, todos los filtros y gran variedad de accesorios, exclusividad en amortiguadores Corben, Hi-Tech y equipos Zenon alta calidad. Avenida Pastor Bauman 88. Frontini Renault Junín, la caricia que tu Renault necesita. Tu próximo Ford te está esperando en Russo Nielo. 400 metros cuadrados de salón de ventas con todas las comodidades para que disfrutes a pleno eligiendo tu auto. El más completo servicio técnico con la última tecnología y su exclusiva calle de pruebas. ¿Qué esperas? Acércate a la nueva concesionaria de Ford Russo Nielo en Ruta 7 y Ramón Hernández. Ford en Junín y la zona es Russo Nielo. Oscar Altamirano Maquinarias en sus dos sucursales en Junín. Ruta 7, kilómetro 262. Y en Lincoln, ruta 188, kilómetro 225. Lo que viene, Fiat Mobi. Lo que ya llegó, Fiat Toro. Todo el universo Fiat está en Prima, concesionario oficial Fiat en Junín. www.fiatprima.com. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. En Nissan Noale encontrás tu cero kilómetro. Frontier, March, Sentra, Note y Versa. Todos los modelos con entrega inmediata. Circunvalación y Sade Carnot, Junín. Cuando te sentís seguro, vivís tranquilo. Por eso, cuando necesites asegurar tu casa, auto, campo, empresa o grupo familiar, vení a conocernos. Bocio, asesores de seguros. Un grupo de personas dispuestas a brindarte el mejor servicio y la mayor experiencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bocio, asesores de seguros. Nuestra experiencia es tu seguridad. Roque Sáenz Peña 340. Junín, seguinos en Facebook. Fútbol de Primera División, la fecha número 13 fue con suerte para el equipo de Burru, le ganó a Tigre por 2-0, el informe completo en Sarmiento TV.
Supermercados La Anónima. En el estadio de cemento y en los primeros minutos, revolcón para Julio Chiarini. En el minuto 6, el visitante ya llegaba. Centro de mercado, Maxi Fornari, que tenía que terminar la jugada, y su remate de zurda que se va demasiado alto. González para Tigre y la pelota sobre el travesaño. De ida y vuelta, entretenido el partido en esa primera parte. Luna por el sector izquierdo que remata. Cruzado y muy desviado, sin problemas para Julio Chiarini. En el minuto 27 volvía a sufrir Sarmiento en su arco. Walter Busse, que se equivoca, le pega para arriba y la bola que queda dentro del área. Un taco perfecto de Luna, el remate de Sosa y Julio Chiarini. En dos tiempos apareciendo en los momentos importantes el arquero del verde. Di Renzo hacia la izquierda para Walter Busse, que ahora se anima con esta bomba que da en el palo izquierdo de Ibáñez, que no podía llegar de ninguna manera. Buena pared, Kevin Mercado, que pone quinta y llega hasta el fondo. El centro, el rebote con algo de fortuna en Godoy y Sarmiento, que abre el marcador en el minuto 35 de la primera parte. El primer gol de Kevin Mercado. Sí, el árbitro se lo dio al jugador de Sarmiento. Para el 1-0, el rebote en el defensor descolocó a Ibáñez y el verde en ventaja. De allí hasta el final, Sarmiento se acomodó muy bien y tuvo chances para el segundo. Lo tuvo Gonzalo Di Renzo en este remate que despejan sobre la línea. La bola al tiro de esquina pegadito al 1-0. Y otra vez Kevin Mercado, centro de Cosaro. Fornari hacia adentro, el rebote, Ibáñez, el arquero que saca esa pelota que quemaba en el área chica. Y en tiempo de descuento, tiempo adicionado, el penal sobre Nis que marca Pitana. Sí, la infracción existió, pero hubo otro mucho más claro un ratito antes. Fornari, muy poquito, le importó a Maxi, que definió muy bien en el penal, en lo último que ocurría en esa primera parte del partido. La pelota hacia la derecha del arquero que buscó el otro palo, y el verde en la última jugada del primer tiempo sacaba una importantísima diferencia de 2-0. El festejo para la conversión del verde, y nos vamos al segundo tiempo, a la segunda etapa, donde el visitante fue a buscar al menos el descuento y tuvo chances para lograrlo. Centro de Rincón desde la derecha, la bola que cruza toda el área, el centro, y Luna, que se las arregla para sacar un remate que se va muy pero muy cerquita. Peligrosísimo el pelado delantero de Tigre, que por suerte tuvo la pólvora mojada en el partido frente al verde. Otra vez el visitante al ataque con esta jugada por el sector izquierdo. El remate, Chiarini, rebote, y el verde que sufría, pero también iba cuando podía, con Gonzalo Di Renzo y el arquero Ibáñez, que se queda muy bien contra el palo izquierdo con la pelota. El partido de ida y vuelta, muy entretenido como en la primera parte. Guillermo Cosaro, que se anima con su pierna menos hábil, y el arquero que se queda con el balón. Y Tigre casi todo lo de ataque a través de Luna. El remate de zurda del número 7, que se va muy cerquita, no lo podía creer. Tuvo varias oportunidades y esta quizás la más clara. Demasiado solo en el área del verde, el cabezazo de Luna que se va desviado. Y sobre el final el verde volvió a tener chances. Jonathan Santana, que ya estaba en cancha, remató a las manos de Ibáñez. Y otra vez Kevin Mercado, que hace la diagonal hacia el medio. Tenía solo un compañero por la derecha, pero eligió el remate con su pierna menos hábil y se fue demasiado alto. En el final, la última para el visitante, y otra vez con Luna de cabeza cerca del palo izquierdo de Chiarini, el verde volvió a festejar como local. Buen triunfo por 2-0. Y un
un partido, un primer tiempo con pocas situaciones, que en definitiva termina con un gol en contra y un penal, ¿sí? Ellos lograron hacer esa diferencia y después lo aguantaron bien cerrados atrás, nosotros generamos alguna aproximación, pero nada más que eso. Tuvimos la pelota, pero no pudimos achicar la diferencia como para tener la esperanza de poder empatar. ¿Hubo una jugada clave que le tapa Chenía Castro justo antes del gol después de Sarmiento? Sí, bueno, hay un par de jugadas en el primer tiempo que no supimos aprovechar y ellos un poco de fortuna también, y después con el penal se ponen en ventaja, y en el segundo tiempo, vuelvo a repetir, tuvimos la pelota, tuvimos las aproximaciones más claras, pero bueno, si no se hizo un gol después, el resultado siempre quedó lejos. ¿Pero se han preocupado por lo que es el equipo más? Mira, el fútbol es raro. Un día estás bárbaro, otro día un domingo, o sea, el domingo siguiente las cosas no salen. A veces algunas ausencias se sienten. Es decir, a ver, perder jugadores como Hanson y Cachete Morales para un equipo donde vas a subir un equipo de ellos también se siente, pero se podría haber hecho igual un buen partido y se podría haber generado. No me preocupo, me preocuparía si esto sería una continuidad, porque teníamos una muy buena levantada. Hablamos de ausencias, ¿no? También al técnico por ahí, en 12 fechas, para 3 se lo puede repetir. Sí, bueno, pero también lo dije la otra vez, el hecho de que me pasó esto con algunos jugadores importantes, también tiene la posibilidad de que aparezcan hechos como Castro, Sosa, Cardoso, Méndez, Santi. Si yo hubiera tenido todas esas disposiciones, lo bueno que me queda es que el torneo, como siga ahora, yo voy a recuperar a los jugadores y aparte voy a ganar o plantear a estos 4 o 5 chicos. Así que dentro de la desgracia, rescato eso. ¿Qué rescataste positivo hoy en cuanto al juego? No, rescato que en el segundo tiempo podría haber sido un hecatón. Es decir, nos plantamos bien, jugamos con otra intensidad, llegamos. Sinceramente, cuando vas poniendo 2-0 y las cosas no te salieron bien, crees que el segundo tiempo puede ser peor, al menos rescatarlo. Sí, creo que venimos laburando bastante bien y bueno, se nos están dando los resultados. ¿Cómo viste el partido? Un arranque que era parejo y que después de a poquito fueron dominantes. Sí, creo que el gol lo vino bien a nosotros. Y el otro gol también, y bueno, seguimos laburando para seguir sacando puntos. Contame la jugada del penal. ¿Te dejaba matar a vos? ¿Era el encargado o te animaste? No, Jorge me eligió a mí y soy el encargado. Damián, Maxi, se confirma la levantada del equipo, ¿no? Y creo que ellos vinieron a eso y nosotros sabemos que estamos peleando en el sexo y que estamos en el partido. Pero eso no va. Maxi. Con un cierre ahora de vuelta como local, con los símbolos, ¿cómo lo toman eso? Creo que tenemos toda la semana para lograr, vamos de paso a paso y tenemos que ganar. Está jugando en una posición distinta, Maxi, más tirado atrás, por ahí más de enganche y está muy cómodo, parece. Sí, creo que estoy libre, suelto y bueno, si Jorge dice ahí, yo tengo que sentir ahí. ¿Se puede decir que hace 4 partidos que recuperaste la alegría porque lograste volver a jugar algo que no venías haciendo? Sí, creo que estoy contento, como todo el grupo. Todos sabemos que la victoria viene bien y bueno, hay que seguir laburando. ¿Qué le dio Jorge? ¿Tranquilidad? ¿Confianza? Sí, es un tipo bárbaro, es muy buen tipo y bueno, nosotros lo entendemos eso. ¿Sentiste los aplausos de la gente cuando te fuiste? ¿El pará te perjudica? Bueno, creo que paramos todo y el todo lo va a ser igual. Maxi, cuando te fuiste, una ovación de la gente del Verde, ¿la sentiste? Sí, creo que estoy contento con la gente. No le pido nada a la gente, pero bueno, está bien, me tienen que aplaudir. Sí, bueno, a ver, bien. Estamos en un buen envío. Escucha nada, Román. No importa, yo puedo arreglar. Sí, estamos muy, muy lejos, Marcelo, a 2 metros aproximadamente. Muy desprolijo también. Estamos siempre acá en el. Jorge, cuando llegaste, ¿pensaste que iban a tener un presentazo subir tan pronto? Uno siempre piensa, confía en el trabajo y en el
fútbol siempre hay que creer, hay que trabajo, la seriedad. Cuando tomamos la decisión de venir acá, tuvimos más allá de la posibilidad de trabajar, que había un buen plantel, que las cosas no estaban saliendo del todo bien, que lo hicieron. Y que el fútbol es parejo, el fútbol argentino es de los más parejos del mundo. Y nos fuimos dando cuenta a partir de que nos fuimos conociendo a ellos, de que también en ese conocimiento entendieron lo que pedíamos. Y después son ellos los que vuelven a creer, los que volvieron a creer en ellos después de esa primera victoria en Córdoba. Y así se fueron dando estos cuatro partidos, como dije, obteniendo 10 puntos. La lucha nuestra es más que importante, es de un valor enorme. Es un final que hemos pasado de 5 partidos, 5 finales, decíamos que somos cuarto, todas finales son para nosotros, pero el haber pegado este envión sin ninguna duda que nos sirve. Falta todavía una semana más para poder lograr lo que más podamos, pero el trabajo, el convencimiento y sobre todo la competencia que uno ve en ello, que es sana, que es leal y que están todos a disposición. Por el Pato Vidal a los minutos, el banco entra, o sea, estamos conformes. Si bien hay varios puntos altos en el equipo, recuperaste jugadores como Nis, como Mercado, que le das confianza, como Fornal, que no venía jugando. Sí, a ver, yo creo que cuando vinimos estaban todos en el momento. Esto pasa en fútbol, cuando tenemos resultados, esto pasa en grandes equipos, a mí también. Y de ayudar al entrenador, se puede a eso, de la competencia que llega a hacer en todos, y ellos mismos lo dijimos, trabajar, nosotros que nos meten en la duda de la cantidad que hay de mejor equipo, el equipo a través de los rendimientos se fue sosteniendo, fue en la pareja por la función de los flacos, pero se fue en el equipo, se mantiene los elementos, como ha estado. Siempre bueno. Sí, fue un partido peleado lo primero. Gracias a Dios pudimos hacer 2 goles, que es lo importante, y sacar resultados adelante, creo. ¿En qué se basa esta remontada de Sarmiento? El equipo está con mucha confianza, que agarramos el grande, el equipo con mucha confianza, estamos muy unidos. No, gracias a Dios estamos sacando esto adelante de a poco. Contame tu gol. ¿Cómo? Que me cuentes tu gol. Ah, el gol, di un pase al vacío. La corrí y la iba a tocar ahí a Roque, que estaba solo, pero hice el autogol de defensa. Nada. ¿Pudiste tener el segundo o se te fue por arriba? Sí, por ahí tener el segundo, se me fue por arriba, pero nada. Concentrado en el partido que viene y nada, así que. ¿Cambia el anímico esta racha tan positiva? Sí, el grupo está muy motivado, eso me gusta y nada, vamos a sacar todo adelante. Todo. ¿Se vienen más goles de Kevin Mercado? Sí, se vienen más goles, mucho esfuerzo, porque todo aportando un momento de arena. Plano. La pelota de Mercado no podía peinarla. Este es Diego Chávez. Escapa muy bien Chávez ante la marca de Blanco y va a buscar el área. Va a buscar el área. Se metió. Tiene Espinazzi, gol de la salvación. ¡Gol! 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 Tu próximo Citroën está en Ródano. Usados y cero kilómetro. Planes de ahorros y ventas corporativas. Sumate al Círculo Citroën y tené tu auto con tasa 0% en 12 meses. Ródano, Circunvalación 353, Junín. Patay, todos los días, todo el día. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. Vas a empezar boxeo. Juegas al hockey.
¿Querés hacer pesas? ¿Y patín artístico? Lo que buscas para tu deporte está en Roberto Tu Disco Deportes. Roberto Tu Disco Deportes. Pinta con tu tarjeta. Vení a Impulso y busca la promo para tu tarjeta de crédito o débito. Impulso Pinturas. Todos los días, el mejor precio. Match Deportes amplió su local propio de remedios de Escalada 22 para ofrecerte mucho más. Para que siempre juegues con Nike. Para que siempre tengas marcas de primera. En Junín y Chacabuco, Match Deportes. ¿Buscas Renault? Todos los modelos 0 kilómetro están en Pergamino Automotores. Y también una gran cantidad de usados seleccionados. Te estamos esperando en Avenida de Circunvalación 369. El próximo fin de semana, Sarmiento cierra el año jugando como local por la fecha 14 frente a Aldo Civi de Mar del Plata. Este es el historial entre los dos equipos. Las imágenes corresponden al único enfrentamiento entre ambos equipos en primera división. Fue en 2015 y empate aquí en el estadio de cemento. Gervasio Núñez convertía el 1-0 para el verde, fecha número 3 del torneo de primera. Todo al pasar. El empate para el equipo marplatense. Pepe San, que aguanta la pelota, descarga hacia atrás, tremenda bomba de Roger Martínez para el 1-1. Hace cuánto que no reías. Cuánto desenfado. El segundo de Aldo Civi, que lo daba vuelta al revés. Pase de Roger Martínez y el que define es Pepe San para el 2-1 del equipo marplatense. Quizás es lo que hay que hacer. El empate para el verde y el 2-2 final. Héctor Cuevas, el delantero, con el penal para la igualdad final entre ambos equipos. Las horas que no pasan más. Los días que están por llegar.